cuando se echan en falta los amigos. Esto es lo que me pasa a veces al patinar, muchas veces solo por mi pueblo. Como los amigos con los que yo patinaba por aquí dejaron de patinar, cuando quiero hacer algo de esto no voy concentrado, porque voy pendiente de si viene algún coche. Bueno, va, tiene que salir rápido. Venga, ahora no viene. ¿Cómo mola la sensación, joder? Patinar, patinar toda la vida, por favor. Os decía que suelo venir solo porque mis amigos de infancia dejaron de patinar y en estos momentos los echo en falta, Me veis siempre patinar, casi siempre solo, pero soy de los que me gusta patinar con amigos. Manu, ¿qué prefieres, patinar solo o con amigos? Yo siempre, siempre con amigos, siempre. Pero por circunstancias de la vida aprendí a patinar solo. ¿Por qué? Porque no me quedó otra. Me gustaba tanto el skate que mis amigos dejaban de patinar por unas u otras razones. Espero que no te haya pasado, pues empiezan con la moto, empiezan a coger la libertad y empiezan a ir a discotecas, les gusta más la discoteca que patinar. La novia, tengo un amigo que le dijo, es que pasa mucho rato con el skate y menos conmigo. Yo he tenido la gran suerte de que Mary, que ha sido mi única novia pues desde que la conocí, siempre se ha animado y le ha gustado ir conmigo ahí donde yo iba a patinar. Cuando hemos hecho algún viaje por España, por Europa, me decía, Manu, cógete el skate, lo ponemos en la moto así tal. Ella incluso miraba la forma de que yo me llevase el skate, porque siempre, bueno, ha visto desde que me conoció que el skate me lo daba todo, me lo daba todo. Y tú no puedes cambiar, si algo te gusta no lo puedes dejar, porque a la larga, si no, te arrepentirás. Bueno, esto no sé por... bueno, que no dejes de patinar, ¿ok? Y una pregunta que os lanzo para que pongáis en los comentarios. A ti, ¿cómo te gusta más patinar? ¿Solo? ¿Con amigos? A veces sí que es verdad que cuando quieres estar concentrado con un truco, por ejemplo, un truco de suelo, de flat, mola estar tú y el skate, ¿vale? Para un poco analizarlo. Pero los amigos son muchas veces, no, muchas veces no, casi siempre los que cuando ese truco no te sale, te animas. ¡Va, vamos, Manu, va! O, ¿vale? Tú animas ahí a tu amigo y al final ese compañerismo, esa amistad hace que vayas a fuego y te saques ese truco, ¿vale? Hay momentos y momentos. Bueno, deja en un comentario si tú eres más de patinar con amigos, por circunstancia de la vida vas sin amigos, pero bueno, es lo que yo sé que a mucha gente cuesta. Manu, es que dejé de patinar porque al final patinaba solo. Y es lo que os he dicho muchas veces, es que te tiene que apasionar el skate hasta límites, bueno, inimaginables, para motivarte tú solo y no dejar de patinar
e ir a aprender trucos. Te tiene que gustar muchísimo. Bueno, en un comentario ahí, tu opinión sobre esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dale caña, quita fuego, skip para toda la vida. Nos vemos, amigos.